Bienvenidos amigos y amigas del canal Rufino a esta nueva entrega de la investigación sobre la cueva de los Tayos en Ecuador. Como ya dijimos en el primer capítulo, buena parte de las investigaciones que realizaron Juan Moritz y su equipo estaban fundamentadas en las líneas teóricas de otro investigador de ascendencia vasca, que era el ingeniero Florencio de Basaldúa. Este hombre manejaba una serie de teorías acerca del origen de la lengua vasca que le llevó a concluir, después de una serie de investigaciones, de que la lengua vasca y la etnia vasca tenía cierta relación con la lengua magiar húngara y que ambas tenían una estrecha relación con algunas escrituras que aparecían en esa zona de Sudamérica. Moritz tiene ocasión más adelante de conocer a otra persona que le proporcionará muchísima información en relación a la cueva de los Tayos. Una cueva que los indígenas de la zona son los que mejor conocen y los que llevan guardándola y vigilándola desde tiempos inmemoriales. ¿Por qué? Pues porque ahí dentro hay un tesoro que no quieren que nadie pueda acceder a él, ¿no? Nadie que no sea de su estrecha confianza. Y aquí es donde aparece en la figura del padre Carlo Crespi Croci. Este hombre es un sacerdote salesiano, un misionero, que vive en una pequeña comunidad salesiana situada en la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Es allí donde este hombre ha desarrollado su trabajo con los indígenas, con los que tiene una estrecha relación de muchos años de trato con las tribus de jíbaros de ese área del Amazonas. Y dada la labor que ha hecho con estos indígenas, estos le han ido haciendo una serie de regalos en forma de objetos al parecer muy antiguos, que los indios cuentan que provienen del interior de unas cuevas. El padre Crespi, a lo largo de los años, va almacenando esta serie de objetos en una especie de museo, por llamarlo de alguna manera, y se trata de un número considerable de objetos que son, al parecer, todos de la época precolombina y que, como digo, los indios le han ido regalando en forma de presentes a este hombre, pues como agradecimiento a todas las labores que el padre Crespi está haciendo con los indios de la zona. Estos indígenas, al parecer, confiaban ciegamente en el sacerdote y en un momento dado de la historia le enseñan el acceso a las cuevas y le dan a conocer los secretos que dentro de las cuevas se ocultan. Estos verdaderos guardianes de este tesoro eran los indios Shura, una etnia de esa zona de Ecuador. Y estos indios Shura son los que le ponen al padre Carlo Crespi todo esto en sus manos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, este Carlo Crespi, a lo largo de tantos años de recibir este tipo de presentes, se encuentra con que tiene
una ingente cantidad de objetos de oro, plata, bronce, otro tipo de metales o aleaciones, todos ellos tallados con una profusión increíble de detalles. También hay objetos de otro tipo de materiales, como pueden ser cosas hechas en barro, etc. Y algunos de estos objetos, por su elaboración y por su forma, indican que las personas que lo hayan hecho tienen un alto conocimiento tecnológico, dada la forma que tienen y dada la precisión de las piezas que lo componen. En esta colección se encuentran desde placas talladas bajo relieve de gran tamaño, superiores a algunas a los 2 metros de altura, y otras tablillas de menor tamaño que están escritas en un idioma desconocido y que contienen unos símbolos que no se han podido descifrar hasta la fecha. Hay figuras similares a los toros alados que aparecen en la civilización sumeria, Babilonia. Hay bajorrelieves de pirámides con el ojo de Horus sobre la cúspide de la pirámide. Figuras de sacerdotes que portan objetos en sus manos. Figuras de personas que parecen o se asemejan mucho a los faraones del antiguo Egipto. Como digo, son figuras muy, muy detalladas. Hay figuras humanas con cabezas de pez o cabezas de lagarto o cabezas de ave, de pájaro. Aparecen también dibujos de elefantes y otros animales que no pertenecen a esa latitud, teóricamente, que pertenecen en más a latitudes de la zona de Asia, de África. Aparecen también unas varas de metal a modo de bastones, los famosos caduceos, esas varas que tienen una serpiente o 2 serpientes a su alrededor, coronas reales, animales alados, y todo esto hace pensar al padre Crespi, que también es una persona versada en historia e interesada en la investigación, que en la época precolombina ha tenido que haber algún tipo de contacto entre la civilización que dejó esos objetos ahí y la civilización de Sumeria, Egipto, Babilonia, en fin, todo lo que se encuentra en la zona de Oriente Medio y Asia Menor. Porque la similitud es abrumadora. Estos conocimientos del padre Crespi llegan a Juan Moritz a base de las conversaciones que ambos tienen a lo largo del tiempo. Y este, uniendo todos las piezas de ese puzzle, llega a interesarse de manera muy, muy seria en todo este tema. Y es lo que da inicio a esas investigaciones, a la creación de un grupo para llegar a esas cuevas, etcétera, etcétera, que es lo que hemos contado antes. En esas informaciones que recibe, le dicen tanto los indios como el padre Crespi que en el interior de esas cuevas hay una gran pirámide en cuyo interior se encuentran unas tablillas de oro que pudieran recoger la crónica histórica de esta civilización, al igual que nos hemos encontrado en otras civilizaciones como la sumeria, las famosas tablillas sumerias en las que cuentan la historia de sus dioses y la
el inicio de esa civilización. Aquí ocurre lo mismo. Tanto Moritz como sus allegados más cercanos, sus colaboradores de confianza, se afanan por mantener todo esto a salvo de las miradas de gente sin escrúpulos, y tratan de llevar el inicio de esta investigación con la máxima discreción, buscando siempre garantías suficientes por parte de cualquier colaborador que se sume para preservar estos tesoros, de manera que exista un compromiso infranqueable de que de allí, del interior, no se saca nada de lo que se encuentre. Nada. Esto, como ya he contado antes, resultó imposible del todo, porque fue apareciendo ahí una serie de gente con la intención de llevarse todo lo que podían. Después viene el problema que se suscita a través o después de la publicación por parte de Erich von Däniken de su novela El oro de los dioses, que desata una fiebre tremenda por ver cómo se puede acceder a esos tesoros y cómo se pueden ver, tocar, en fin. En principio, lo que querían ver era lo que tenía el padre Crespi, pero también buscaban entrar en la cueva de los tallos y ver qué es lo que se podían encontrar allí. Está claro que buena parte de lo que ha escrito von Däniken en esta novela no se ajusta a la realidad, a la verdad de lo que ocurrió allí en su relación con Juan Moritz. Y el propio Juan Moritz acaba demandando judicialmente al escritor, ya que ha faltado la verdad en su relato y además ha traicionado totalmente la confianza que Moritz había puesto en esta relación entre ambos. Al final, al cabo de unos años, el propio Erich von Däniken pide disculpas públicamente y desmiente buena parte de las cosas que ha escrito en ese libro. Pero bueno, esto es otra historia que quizá algún día tocaremos también. Pero lo más curioso es que todos y cada uno de los investigadores que se acercan a la zona visitan el Museo del Padre Crespi y se quedan absolutamente maravillados con lo que allí les muestra este misionero salesiano, que al parecer tampoco le da demasiada importancia a lo que tiene allí. Son objetos que le han dado los indios y que él tampoco es demasiado consciente de que esa teoría que él en principio maneja pueda ser una auténtica revolución, sobre todo para la historia oficial y más academicista, que es la que impera en el mundo, ¿no? Rompería con todo lo que nos han contado hasta ahora. Estos objetos, que tienen un valor incalculable, demuestran a todas luces la estrecha relación que hay entre la civilización sumeria, babilonia, egipcia que conocíamos hasta el momento y lo que se encuentra allí en Sudamérica. Sorprende a todo el mundo la similitud de estos hallazgos, como digo, con los encontrados en Asia Menor, en Egipto, etcétera, etcétera. Incluso puede que estos de Sudamérica sean aún más antiguos que los otros, lo cual deja abierta la posibilidad de que la civilización que dejó estos objetos en la cueva de los tallos pudiera ser la misma civilización que dejó sus vestigios en Asia Menor y Oriente, pero que no estaba en un solo sitio, sino que abarcaba un espacio muchísimo mayor. La gran pregunta es, ¿qué civilización pudo hacer esto? ¿Cómo es posible que aparezcan objetos tan similares a tantos kilómetros de distancia y separados por el Océano Atlántico? Hay teorías, hay líneas de investigación, pero no hay conclusiones claras de momento
que nos lleven a decidirnos qué es lo que pasa exactamente. Estaban ambos lugares conectados de alguna manera en la época anterior al diluvio, pudiera ser, no está claro. Pero hay otras teorías que indican que esos dioses de los que se habla en las tablillas sumerias, provenientes al parecer de otros sitios, de las estrellas, de, en fin, son los mismos, esos seres son los mismos que los que tallaron estas otras tablillas doradas en Sudamérica, y que no son otros que los que crearon al ser humano por medio de experimentos genéticos de hibridación. Esta es otra teoría. Evidentemente todo esto no es demostrable en este momento, pero las piezas que van aportando las investigaciones que se están haciendo en un lugar y en otro van encajando poco a poco y nos van mostrando un mapa muy distinto del que nos han contado hasta la fecha o de las interpretaciones de la historia que han llegado hasta nuestros días. El tesoro del padre Crespi parece ser que desaparece como por arte de magia, y hay varias informaciones que apuntan a que buena parte de este tesoro se lo lleva la propia Iglesia Católica. Puede que la máxima institución de la Iglesia esté detrás de la desaparición de esta gran cantidad de objetos que podían estar en este momento ocultos en las catacumbas del Vaticano. Otra pequeña parte pasó en su momento a manos de un Banco Nacional de Ecuador, que guarda este tesoro en sus almacenes para teóricamente evitar su desaparición. También circula otra versión de que gran parte de los objetos se devolvieron por parte de los indígenas al interior de las cuevas para continuar preservando los mismos y evitar que estos objetos pudieran salir del país. Y se dice que los pusieron nuevamente en el interior de esa gran pirámide que se encuentra en estos momentos enterrada a propósito, enterrada y oculta en el interior de la Cueva de los Tallos, y que solo los indígenas y Juan Moritz, que ya falleció, saben o sabían la ubicación exacta de este almacén. En fin, como veis, hay muchas teorías, hay muchas cosas curiosas en esta historia. Pero yo creo que lo importante es que este hallazgo abre una visión completamente diferente de la historia y que a partir de este descubrimiento nada vuelve a ser como era en el conocimiento de la historia de la humanidad. Todavía veremos más cosas porque las investigaciones continúan, las teorías continúan avanzando, se van haciendo más grandes, van adquiriendo un mayor peso, y la publicación de todas estas informaciones a través de la red es mucho más sencilla y la profusión de datos es cada vez mayor. Es muy difícil que ahora puedan parar, aunque quieran, cualquier tipo de investigación seria en este sentido. En fin, espero que os haya gustado este segundo capítulo y trataré de abundar un poquito más en los datos que tengo ahora mismo en mi poder para cerrar esta serie con un tercer capítulo en el que trataré de traeros una serie de conclusiones recogidas de los diferentes personajes que se dedican en este momento a investigar este tipo de cosas. Que tengáis un buen día y que sigáis investigando al igual que yo para saber la verdad de
acerca del ser humano. Hasta pronto, amigos.